Hello, hello, hello. Can you hear me? Hello, 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 hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening. Welcome. Nice. Let's see. We are 2018. Nice. Thank you for being on time. Thank you for your camera. So it's time for the class. So let's see what's going on with this day, right? Let's see, Luis Eduardo, what's a today day, Luis Eduardo? Today is Wednesday, 27 July 2022. Okay, perfect. Today is a Wednesday, right? Wednesday, July 27th, 2022. Perfect, so nice. Let's see, Sarah Elizabeth, how are you, Sarah? Very good, teacher. Okay, you are very good. Nice. Let's see, what about you, Carlos Edgardo? Carlos Edgardo, how are you? I am ready for the class. Okay, perfect. Ready for the class. Nice. So we are going to try to complete and finish the last part that we have for the manual, right? Vamos a tratar de terminar lo último que nos queda del manual today, because tomorrow it is, right? It is the last day. So we do have class, right? No es que porque terminamos el manual ahora, mañana, no. No hay clase, right? No hay nada. Siempre tenemos clase, pero ya no vamos a estar como que tenemos que trabajar en el manual o algo así. Ya vamos a hacer algo diferente con el final exam, que ya pues la mayoría ya lo realizó. Bien. Something else that we are going to... we are going to do today, it's validate the attendance, right, and the progress that you have in the platform. En teoría, pues para ahora tiene que quedar esto listo, right, so listo más que listo. Así es que vamos a revisar, quizás lo vamos a hacer ya. Deje ver. Bueno, voy a pasar el attendance, I guess it will be. Disculpe. Hola. Sí. Entonces mañana no habría actividad. Es que no me pude conectar. Tenía problemas con mi señal ayer, entonces me he quedado un poco descontinuada. Mañana es el último día de clase. No hay que presentar nada ni. Su trabajo no. De plataforma. Si ya lo terminó, ese es su trabajo nada más. Ok, muchas gracias. Bueno, bueno. Bien, voy a pasar asistencia primero y después voy a mencionar los porcentajes, que la gran mayoría ya está arriba del 80, pero hay unas personitas por ahí que sí necesitan los minutos valiosos de hoy y de mañana, ¿ok? So, let me know please if you are here. So, Ariel Abigail. Presentation. Thank you, Carlos Edgardo. I am here. Thank you, Claudia Esmeralda. Present teacher. Nice. Dalia Margarita. Dalia Margarita. No. Edwin Edgardo. Edwin Edgardo. No. Elsie Patricia. I am here, teacher. Okay, perfect. Hola, I am here, teacher. Eric Omar. Present. Thank you, Eric. Gisela Emperatriz. Present. Nice. Jennifer Tatiana. Present, teacher. Nice. Jessica Sarai. Jessica Sarai, no. Jorge Alberto. Present teacher. Thank you, Jose Alexander.
José. Alexander José, ¿no? Carla Lisette. Present. Thank you. Carla Stephanie. I'm here, teacher. Nice. Catherine Judith. Catherine Judith, no está. Leticia Aide. Present. Nice. Linda Beatriz. Present. Nice. Luis Eduardo. I'm here. Thank you, Luis. Marisa Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Nelson Pineda. Nelson Pineda. Nelson no está. Rosa Karina. Present, teacher. Thank you. Santos Carlos. Present, teacher. Nice. Sara Elizabeth. Manuela. Present, teacher. Nice. Sofía Michelle. Present, teacher. Nice. Toyita Eunice. Present, teacher. Nice. Jocelyn Yvette. Present, teacher. Nice. Zulma Mercedes. Zulma Mercedes. No ha ingresado quizás aún. Bien. Deje ver acá. Voy a proceder a leer en este momento el porcentaje que usted tiene de asistencia. Okay, esto está hasta el día de ayer. Lo que usted, los minutos de ahora van a aparecer hasta mañana. Fíjense que si usted no ha faltado y se ha conectado los 60 minutos cada día, usted tiene que tener un porcentaje de 87.5. Ese es el porcentaje que debería de tener, 87.5. Pero usted recuerde que con llegar arriba del 80, usted ya pasó, ¿ok? Y si no ha llegado al 80, pues espero esté cerca, porque solo le quedan los minutos de ahora y los minutos de mañana, ¿ok? Para que usted pueda llegar a ese 80%. Si es que los que no estén en 80, procuren pues conectarse todo el tiempo de ahora y conectarse a tiempo mañana, que son los últimos minutos. Bien, Ariel Abigail tiene 72.92, digamos que 73, creería que con la clase de hoy llega al 80. Carlos Edgardo tiene 74.58, igual creería con la clase de hoy llega. Claudia Esmeralda, excelente, 87.5. Dalia Margarita, 41.46, creo que ya no ha ingresado. Edwin Edgardo, 80.63, ya está en el 80. Elsie Patricia, 75.52, con los minutos de ahora, ya estaría en 80 mañana. Eric Omar, 74.17, igual. Gisela Emperatriz, 87.5, bastante bien. Jennifer Tatiana, 74.58. Jessica Sarai, 67.60. Trate de conectarse, Jessica Sarai, las dos sesiones al full time para ver si llega al 80. Jorge Alberto, 87.5. Bastante excelente. José Alexander, 75.73. Carla Lisette, 71.35. Carla Stephanie, 87.29. Catherine Judith, 58.23. Creo que ahí al final no se ha estado uniendo esta semana. Leticia Aide, 87.19. Linda Beatriz, 87.19. Igual. Luis Eduardo, 81.25. Marixa Elizabeth, 87.5. Nelson Pineda, 78.85. Rosa Karina, 58.96.
Santos Carlos Cruz, 8125. Sara Elizabeth, 8656. Sofía Michelle, 8042. Toyita Eunice, 6031. Jocelyn Yvette, 875. Y Zulma Mercedes, 7104. Bien, no sé si los logré mencionar a todos. Bien, creo que sí. Ahora dejen ver si puedo validar la plataforma. Yo creería que ya ustedes están. Dejen ver. Completos, pero igual el día lunes creo que fue que verifiqué, mencioné algunos que estaban ahí pendientes del examen final o algunas cositas, entonces espero que ya lo hayan completado, pero igual vamos a ver acá. Igual voy a mencionar a los que tengan algún pendiente, si no lo menciono pues es porque usted está bien. Y por acá, veamos, Celia Noemí, creo que ya no está. Dalia Margarita no ha contestado últimamente. Iván Alexander. La verdad que lo felicito, la mayoría está con el 100%, es decir, no se han acomodado con un 80, sino que más allá. Marlon, ese no está. Sí, la verdad que ya estamos, todos estamos aprobados al 100 y si usted ya tiene aprobada la plataforma y ya sobrepasó el 80% mínimo de la asistencia, pues usted ya prácticamente está en el siguiente nivel, en el siguiente módulo. Así es que no sé si hay alguna duda, pregunta de la asistencia o del trabajo de plataforma. Para aprobar el curso dijo que era necesario tener obligatoriamente un 80%. ¿Qué pasa si, digamos, me quedo en un 78%? ¿Todavía podría pasar a aprobar? No. En este caso, recuerde que esto fue bien claro, ¿verdad? Desde el inicio. El detalle es que INSAFOR pide ese 80% como mínimo. Ahí usted tendría que... O sea, si fuera un 78, ¿verdad? Que es un pelito, digamos, lo que le falta. Lo que yo le aconsejaría es hablar directamente con los administrativos de inglés corporativo y exponer el caso y ver, o sea, si hay alguna forma en la que usted pueda recuperar. Pero si usted no hace como el intento, prácticamente queda reprobado. O sea, hasta donde yo sé, pierde automáticamente el espacio, el cupo de estar en estas sesiones. Entonces, si alguien estuviera en ese caso de que por trabajo, por salud, por motivo, no ha logrado el 80% como mínimo, yo lo que recomiendo es no esperar, ¿verdad? Que, ay, que me avisen, sino más bien ser proactivo, comunicarme con los administrativos de inglés corporativo y exponer el caso, decir si ha sido por algún motivo en específico que usted tiene ausencias, qué sé yo, pero José Alexander no le podría decir si lo van a pasar. Yo ya he conocido de casos donde le dicen que no, pues ya no podrían continuar, tiene que esperar que se reaperture un nuevo cupo y eso es bastante difícil porque hay muchas personas esperando un cupo. Ok, entonces este porcentaje de asistencia es el que se manejaba hasta el día de ayer. Todavía faltaría la suma de ahora y lo de mañana. Exacto, así es. Okay. Ahí estamos hasta el día de ayer. Y normalmente sube como 4 o 5 puntos por día. Así es que ahí usted puede más o menos valorar cómo estaría ahí el porcentaje de los 2 días que faltan ahora y mañana. O sea que serían 4 o 5
5 puntos, dijo usted, ¿verdad? Más o menos como 4.5. O sea, ahí okay. Los que les hace falta unos pelitos que están en 70 y algo, en teoría deberían de llegar entre hoy y mañana, con los minutos de hoy y de mañana. Ok, gracias. Ok, nice. So, let me share the screen right here. Bien. So we start yesterday with the can, right? So it says I can't. So iniciamos viendo esto, ¿verdad? Acá nos quedamos en este I can't sing, right? El can y el can't. So cuando dijimos que íbamos a usar el can't o el cannot. El can para cuando puedo hacer algo y el cannot. No. O de esa forma o. Ok, so that would be for ability, right? So eso fue lo que dijimos, es para una habilidad. Okay. Cuando usted es habilidoso para hacer algo, entonces usted dice yo puedo cantar, bailar, correr, qué sé yo. Algo habilidoso, tocar el piano, la guitarra, no sé. Ok, y tenemos el positivo, el negativo y las preguntas, right? Dijimos que el can't es como un auxiliar, entonces el can es para todos, no importa si es primera o tercera persona, o sea, el can es parejo para todos. Igual, dijimos que si a usted le están preguntando con el can't, usted va a responder con el can. Si yo le digo, can you dance? Ok, yes, I can't, or no, I can't, right? So, la pronunciación dijimos que era casi bien similar, pero la T del negativo debe de sonar, right? Can, can't, ok? So, más o menos por ahí nos quedamos, ok? So, veamos, can for ability, ok? So, tenemos esta parte acá que nos está explicando igual parte de lo que ya hemos visto. Mire, acá están los sujetos, el can como auxiliar, positivo o negativo, luego el verbo y luego el complemento. Esa es la estructura. I can't sing very well. I can't sing at all. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing very well. They can't sing at all. Ok. So, como dijimos, para todos los sujetos es prácticamente lo mismo. Y acá está, mire, la pregunta. Esto creo que lo hicimos ayer, pero no vimos esta parte del manual. Pero acá el can't está siendo usado para una pregunta. Ok. So, can you sing? Can he sing? Can we sing? ¿Por qué no cambia? Porque dijimos que el can está trabajando como un auxiliar. Entonces no hay cambios en los verbos. ¿Okay? Es igual como que fuera primera persona. ¿Okay? El verbo no va a sufrir ningún cambio cuando estemos hablando de can't. Igual la respuesta ya dijimos. Si le preguntan a usted con el can't, usted debe de responder con el can't, right? No me va a salir ahí como yes I do, porque le están preguntando, can you play the guitar? No me puede decir yes I do. Yo le entiendo su respuesta, pero gramaticalmente está incorrecta porque no le están preguntando con el presente simple. Bien, veamos, WH, aquí miren las WH, siempre van a estar ahí presentes. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can't. Ok. So, veamos el ejercicio que nos hace falta. Exercise 8. Kyla is talking about things she can or can't do. Complete this sentence, then compare with a partner. So, vamos a tratar de hacer esto quizás así como que en equipo. Déjenme tomar aquí unas capturas para mandarlo. Usted va a ver la imagen y ahí con el equipo que le toque trabajar, lo que usted va a hacer es completar
la oración. Déjenme acá, les tomo otra captura porque son varios. Bien, lo que vamos a hacer es esto. Mire, aquí está la número uno, que es el ejemplo. Mire, ahí usted va a ver la acción, lo que la persona está haciendo, y de eso va a depender si la persona puede o no puede hacer la actividad o la acción, lo que sea que se está mencionando. Deje ver a dónde está el grupo. Nadie ha escrito en el grupo de WhatsApp. Aquí está. En este momento le voy a enviar. Bien, miren el dibujo de number one. So el dibujo está como feyito, right? So, por eso dice, I can't draw, ok, no puedo dibujar. Bien, déjenme crear los grupos rápidamente. Vamos a tener 4 minutos, vamos a hacer 4 grupos nada más y completamos esas oraciones. Vea la imagen, si la persona es habilidosa, o sea, usted le va a poner que sí, pero si la persona se ve que no puede la actividad o el ejercicio, eso va a ser que can't, negative. ¿Está clara la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Yes, teacher. Muy bien. Son prácticamente 8 por todas. 7 con el ejemplo. Ya está hecho. Sí, solo esa. Entonces, en la segunda sería... Uy, permítanme que tengo que poner pantalla dividida porque... donde se ve que está cantando sería que ella puede cantar. No, puede actuar sería. Sí, permítanme. Sería can. En la tercera sería I can't, no puede cantar, ¿verdad? Sí, así sería. I can't, sí, I can't. En la primera, que es la que el ejemplo, ¿verdad? Can't. Uh-huh. Sí. En la segunda es I can. Can't. En la tercera es can't, no puede cantar. En la cuarta... I can. Sí, en la cuarta can't. En la quinta también, que puede jugar tenis, sería sí. Can. Can. En la sexta, no puede patinar. Can't. Y... en la de piano, can't, que puede. Can't. Sería, ahí sería can't. En la última, sí. Sí, en la última, sí. Sí, en la última no puede. Can't. No, no puede. Can't. ¿Qué más? Sí, solo son 7, ¿verdad? Porque la primera es el ejemplo. Sí. Pues sí, sería can't. Están la 8. Uh-huh. Ah, sí, 7 por el ejemplo. Sí, ajá. Sí. Ok. No sé si todos copiamos o
Sí. ¿O alguien se quedó? Yo sí, yo copié. Vaya. ¿Y lo teníamos que mandar en algún grupo o algo? No. No, ella nos va a preguntar, creo yo. Ah, madre. Ay, es que yo estoy bien. Desconectada ahorita. Uy. Desconectada, pero sí nos ha ayudado mucho. Es que solo estaba. O sea, desconectada, pero bien ubicada. Felicidades. Ay, hombre. Okay, welcome back. So I guess was enough time, right? So let me share the screen one more time and let's see together the answers. Let's see, Jocelyn, Yvette, please read the number one. That will be the example. Esa ya está resuelta, teacher. Just read the example, please. Okay. I can't draw. Okay, I can't, right? Ese negativo, I can't draw. Okay, ¿qué dijimos que era draw? Dibujar. 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 Okay, no puede dibujar. Dibujar. Nice. Sofía Michelle, number two, please. I cannot. Okay, I can. Positive, right? That would be a positive. I can add. Nice. Carla, Lisette, number three, please. I can't sing. Okay, I can't. Right, negative. I can't sing. Elsie, Patricia, number four. Number four. I can't play tennis. Number four. Ah, perdón, perdón, la cuatro. I can fix cars. That would be positive, right? Elsie, yes. Positive. I can fix cars. I can fix cars. Fix es un verbo. Mire, fix es el verbo reparar. Okay. Fix es el verbo reparar. Okay. I can't fix cars. Right. Puedo reparar, es mecánica. Nice. Continue. Santos Carlos, number five, please.
Okay, teacher. I can play tennis. Okay, I can't, right? No puedo. I can't play tennis. Okay, nice. Continue, Nelson. Pineda, number six. I can't ice skate very well. Okay, I can ice skate. I can't, negative, right? I skate very well. Nice. Continue. Let's see. Luis Eduardo. Okay. I can play the piano. Okay. I can play the piano. That would be possible, right? Nice. Yes. Jorge Alberto, the last one, number eight. I can't cook at all. Okay. Perfect. So I can't, no puedo, right? I can't cook at all. Okay, se le quema el agua. Nice. Creo que estamos bien ahí, ¿verdad? Yo creo que con el can't no tenemos ningún inconveniente que... No, no, ¿verdad? Estamos bien. Bien, ahora tenemos acá, miren, abilities and talents. So, en teoría, habría que clasificar. It says, complete the word map with abilities and talents from the list, then listen and check. So, the idea is to classify the words into the correct group. Okay, we have musical or artistic. We have technical or medical. Then we have athlete, others, like bake a cake. Ok, ¿qué vamos a hacer? Ver las actividades y ver en qué grupos se clasifican. Por ejemplo, beta cake es el primero, ya está hecho, ese lo han puesto como other. So, the next one, Edwin, Edgardo. So, ¿qué cree usted que va a ser? Design a web page. Technical or mechanical. Can be, right? Technical or mechanical. Nice. Claudia Esmeralda, the third one, do gymnastics. Athletic. Okay, can be athletic. Okay, athletic. Nice. The next one, that would be for Marixa, Elizabeth. Fix a car. Pienso que ha de ser este mecánico automotriz o de carros, como le llamamos acá en El Salvador. ¿Pero en cuál grupo la va a clasificar? Technical or mechanical. Ok, ok. Nice. So, yeah, that's true. It is like fix a car, technical or mechanical. Nice. Jennifer, Tatiana, the next one, fix a motorcycle. Musical or artist. Fix a motorcycle. ¿Cuál era? Fix a motorcycle. The technical or mechanical. Perfect. Technical or mechanical. Nice. Let's see. Veamos. ¿A quién no le hemos preguntado? Gisela Emperatriz. The next one. Paint pictures. Musical or artist. Okay. Musical or artist. Linda Beatriz. The next one. Play chess. Play chess. Atlantic. Can be athletic. So what is play chess? ¿Qué es eso de play chess? Jugar. Ajedrez. Ajedrez, right? That would be play chess. Okay. Can be athletic, aunque está sentado, pero es un deporte, right? Nice. Jessica Sarai, the next one. ¿Cuál sería, teacher? This one, play.
Play the violin. Play the violin. Okay, violin. Violin. Okay, so what would be play the violin? Sería en el grupo de musical o artistic. Perfect, musical, artistic. The next one, Marixa, Elizabeth. Surf. Ride a horse. Ah, perdón. Ride a horse sería en athletic. Can be, right? Can be ride a horse, montar a caballo. Then we have, let's see, vamos a preguntarle a Rosa Karina, the next one. Musical or artistic. Okay, sing English songs, right? So that would be musical. Surf, that would be athlete, and tell good jokes. ¿Qué es eso de tell good jokes? Contar buenos chistes. Buena broma. Nice, contar buenos chistes. Es the joke. So eso sería el chiste, right? Bien. Prácticamente hemos terminado. Lo último que nos hace falta es la lectura, pero vamos teacher, a... perdón, excuse me, el último iría en others, perdón. Puede ser, tell good jokes can be others. Una cuestión así bien, bien random, right? Bien random, random. So, nice. So we finished. Basically, si se fijan, ya solo hace falta la lectura. Mañana podemos leer y prácticamente hemos finalizado, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de, no sé si podemos mantener los mismos grupos, están un poco pequeños, creo que vamos a hacer menos. Van a quedar de 8. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestra última, tenemos 20 minutos, ojalá no dé el tiempo. Vamos a crear nuestra última conversación y involucremos a todos los compañeros del equipo, aunque sea una línea que diga, pero tiene que decir algo, ¿ok? Y me la mandan al grupo de WhatsApp, uno que tome la iniciativa y diga, bueno, yo escribo, yo lo digito, no sé, yo lo escribo y le tomamos captura, yo no sé cómo se les haga más fácil, pero usted tiene que incluir. Obviamente tiene que incluir el presente simple, ¿verdad? Puede incluir el can't, puede incluir vocabulario de lo que se ha estado viendo en clases, puede incluir WH questions, puede incluir los deportes, puede incluir comida, depende de lo que ustedes vayan a dialogar, ¿ok? Puede incluir adverbs of frequency colocándolos en el lugar que corresponde. Bien, no sé si está claro, tenemos nada más como unos 7 minutos, si es que no menos, para armar esa pequeña conversación. Usted puede agarrar el tema de lo que sea, lo que usted quiera, pero involucre a todos los compañeros y obviamente no me vaya a poner oraciones en pasado, en futuro, eso no lo hemos visto, right? Sino lo que hemos estado viendo en este módulo. No sé si está clara la indicación. Yes, teacher. Yes, teacher. Muy bien, vamos a crear los grupos en este momento y a los 5 minutos, si ya la tienen, empiecen a mandarla al grupo de WhatsApp. Eso es lo que pienso yo. Y otra no es tan buena que se diga. Si gustan, yo lo hago. De acuerdo. Okay. Bárbara. ¿Quieres? Lo voy a escribir. Gracias. En... Bueno, yo les...
¿Estarían de acuerdo en entablar la conversación? Que tenía ojos. Yo no pregunto a la compañera Sara. Sara le pregunta a otro compañero. Y al final, como tirándonos la bola para entablar la conversación, que luego conoció. Y tengamos, todos hablemos pues, en el párrafo. Me parece bien. Sí, está bien. Parecía que mi tío se negaba. Entonces, ¿cómo iniciar? Va. No sé quién le gustaría iniciar. Vamos a iniciar con. Pero ¿de qué nos vamos a hacer o cómo? Como, si... por ejemplo, un ejemplo, lo más sencillo, lo más básico, como: hola, ¿cómo estás? Entonces, comienza. Responde y luego pregunta: ¿qué color es tu favorito? ¿O qué hiciste ahora? Comienza tú, Claudia, preguntándole a alguien. Y así comenzamos la ronda. Ok, entonces, Gisela Emperatriz. Sí. Hi, how are you? Hi, I'm fine. And you? Hi. Oh, pues sí. ¿Y tú, Carla? Perdón, Gisela, ¿qué fue lo que contestó para anotar? I'm fine. ¿Y luego puedo decir, ¿y tú, Carla? Aquí está el dinero para. Oh, gracias. No, no, pero Carla. ¿Vas a dormir aquí? Oh, yo no, no, no. Pero ahí no tendría continuación porque es Claudia le está preguntando que cómo está, bien, y tú le dices y le pregunta a otra persona. ¿Y que ella le pregunta mejor a otro? O puede hacer otra pregunta a otra persona. Es normal. Lo siento bien. Sí, o sea, vaya, como preguntando, va, ¿cómo estás? Entonces vengo yo y le digo, muy bien, gracias. Otra persona, yo puedo contestar o mucho gusto. Y luego seguir, no sé, como qué color favorito, qué comiste. Pero eso ya otra persona va a la iglesia. O enajado, pregunta el número ahora, de vaya. Sí, digamos ahorita Claudia y Gisela ya tuvieron su participación. Digamos. Ahora Gisela debe preguntarle algo. Ahora. Creo que tendría que haber otra pregunta, pero de otra compañera o compañero, sí, para que se lo conteste último, otro. Y de ahí se vuelve a repetir la ronda si es algo sí, amplia la conversación. Sí, porque el último compañero me tiene que preguntar a mí para yo responder. Exacto. Entonces así sí, tirándonos la pelota. Retomamos el inicio entonces. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué me dices? No tengo ningún interés de hablar contigo. Yo pregunté sí, que cómo estaba. Si no quiere que todo el mundo se entere. Y yo le dije, I'm fine. And you? Ah, ok. Muy bien, ¿y usted? Ok, ok. Sería very well, thanks. O sea, muy bien, gracias. ¿Qué es lo que me quieres decir? Bueno, primero me gustaría explicarlo de ahí. Marido, ya me lo explico. Ah, sí. ¿Qué le dijo? Que te comportaste como la zorra que eres. Mejor no hables de zorra. Uy. Se le pone a la lengua. Pregúntate. Pero porque se con Adolfo Solís. Very well. Thanks. Entonces sería, how are you? I am fine, and you? Y la respuesta de esto. ¿Quién le respondería? La compañera Claudia. Porque yo siento que en vez de devolver la pregunta y preguntar cómo está, sería de incluir mejor otra pregunta. Porque suena como muy repetitivo, muy. Puede preguntar el número de teléfono, ajá, su dirección. O por lo menos le puede preguntar, vaya, how are you? I'm fine, thank you. What do you do? ¿Qué haces? ¿Verdad? Viene otra persona y contesta esa pregunta. Entonces, quedemos así. Claudia solamente, how are you? Gisela, I'm fine, thank you.
Ay, digamos ahora vengo yo, by Leticia, y yo pregunto, what do you do? ¿Qué haces? Ahora no sé quién puede responder, podría ser. Que tú menciones el nombre. ¿Hola? Tú di quién va a responder. Vaya, Luis, what do you do? Luis, what do you do? Usted va a responder. Ahí está the English. Ok. Ahora yo pregunto. Correcto. Nelson, okay. Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? I am from El Salvador. Así sería, creo. Yes. Sí. Live se ocupa cuando es ambiente, ¿verdad? O el lugar más cercano, ¿no? Live es cuando es el lugar. Ajá, ok. Ahora me toca mi pregunta. Ajá. ¿Van anotando? Sí. Vale. Vamos, Nelson. Vale, aquí no le hemos preguntado. Leticia ya le preguntaron. Ya hice yo la pregunta. A mí no me han preguntado. Luis y Carla Lizette. Carla Lizette, okay. Es para ti. Do you live with your family? Yes, I am. No sería la respuesta con el do siempre. Sí. La respuesta es con do o don't. Allí creo que podría ser yes, I live yes, with my family. Oh, yes, I do. Oh, yes, I do. Uh-huh. Oh, yes, I don't. Yes, I do, entonces. Okay. Vaya, perdón, yes, que ahorita les muestro, voy a voltear la cámara para que vean si no me he equivocado en algo. Aquí me faltan los nombres porque ya se me olvidaron. Pero vean si está bien escrito. Hi, where are you? I am you, very well. What do you do? I am student. ¿Está bien? A ese donde dice, I study English, ponle Luis porque yo fui el que respondí. Y la anterior es Leticia. Sí. ¿Y what do you do? Es Leticia. Sí, ajá. What do you do? Lo copié bien. Es que yo puse Claudia dice hi, how are you? Yo le digo I'm fine. Viene Claudia y me dice very well. Viene Leticia y dice what do you do? A Luis. Luis dice I study. Y después pregunta where are you from? Y viene Nelson y dice I'm from El Salvador, creo que le dije, no me equivoqué. Ni yo las podemos cambiar. Y después viene él y le dice do you live with your family? Si no, no se copia mal. ¿Cuántas veces te habías metido en este tipo de situación? ¿Cómo la pregunta sería I can. ¿Cómo se llama el que acaba de? I can. ¿Quién es el que acaba de participar? Carlos Edgardo. Carlos, ¿Quién falta? Yo, Ariel. Vaya, entonces, Carlos Edgardo, pregúntele usted a Ariel para que todos tengamos participación. Ariel, what did you do? ¿Quién me está preguntando, perdón? ¿De qué trabaja? No tendría que ser otra pregunta. ¿Otra pregunta? Ajá, porque se ya le hicieron. Sí. ¿Perdón? I work as a cook at the Marriott Hotel. Yo trabajo de cocinera en el Hotel Marriott. A Ariel le están preguntando. ¿Sí? ¿Cuál fue la pregunta?
No le pregunto, le hago otra pregunta. Le puede hacer, do you ¿cuál like es mi trabajo? Me preguntó. Do you like trabajo? The movies? ¿Cómo? ¿Do you like the movies? ¿Do you like? ¿Te gusta? Ajá, cabal. The movie. Cabal. No, sería, what is your favorite movie? What is your favorite movie? Me perdí, ¿quién preguntó? El mío. ¿Y la respuesta cuál sería? La respuesta. My favorite movie is... My favorite movie is... Ariel tiene que contestar. Ariel, ¿cuál es su película favorita? ¿Qué se hizo? Nos dejó en incógnita. Cualquiera. Pero ¿quién preguntó? ¿Quién preguntó? ¿Quién realizó la pregunta? Carlos. Carlos Edgar. Carlos Edgar le preguntó a Ariel. Ok. Sí, pero igual, empecemos a ayudarle. Ahí solo fue. ¿Cuál fue la pregunta, Carlos Edgardo? ¿Qué película le gusta? Quack. What is your favorite movie? What is your favorite movie? ¿Quién falta? Pero no contestó cuál es su My favorite. Ah, pues yo le voy a contestar por creo ella. Creo que my Jorge favorite. Falta de respuesta. Vaya, no. Conteste usted, Jorge. Ah, vaya, Minions. Ah, ok. Es muy agradecido esa. Minions. Violenta. Ya nadie falta. No, yo creo que está. Okay. Estamos bien, vamos a ok, nice. Solo recibí una en el grupo y los demás. Creo que tal vez la están enviando. ¡Nosotras, teacher! Ok, nice. Ahí está otra ya. Nice. Vamos a ver. Creo Jocelyn, dice aquí Jocelyn Bonilla. So, ustedes empiecen. Dice que está Elsie, Toyita, Carla, Jessica, Eric. So go ahead, rapidito, hagan la conversación de ustedes. Tenemos, Dios, 4 minutos. Comienza Elsie. Sí, ahorita, teacher. Hello, my name is Elsie. Nice to meet you, Elsie. What is your favorite hobbies? My habit is read. Can you have it? Hey, Carla. My favorite hobby is cook. Where do you live, Jocelyn? I live in Oloquilta. Where do you work? A Rosa. I work Fuerza Armada El Salvador. Jose, you can read a bike? Yes, I can. What is your best friend name?
My best friend is Noelia. What is your favorite color, Elsie? My favorite color is black. Yes. Ya, Tricia. Ahí finalizamos. Okay. Nice. Perfect. Very good. So, creo que veamos si me mandaron la otra, ¿no? Solo tengo, falta una. Creo que la están enviando, pero terminando esto, ya la voy a enviar, Tricia. Ok. Ok, está bien. No hay problema. Igual mañana podemos iniciar quizás dándole lectura a las dos que van a quedar pendientes, porque quiero validar la asistencia. Solamente me queda un minuto acá rápido para no dejar acá a los que entraron de último. A ver aquí. Solo me confirma si está presente. Quiero ver dónde está. Dalia Margarita, no, Edwin Edgardo. Present. Edwin Edgardo, nice. Jessica Sarai. Present. Nice. José Alexander. Present. Nice. Y Catherine Judith. Catherine Judith, no. Nelson Pineda. I'm here, teacher. Nice. Zulma Mercedes. Zulma no está. Zulma Mercedes, no. Bien. Queda falta Catherine Judith, Zulma y Dalia. José Alexander. No, José Alexander ya tiene asistencia. Bien, so time is over. Thank you for your time. Mañana, en serio, viene ahí algo peinado. Mañana nos vamos a tomar la foto de recuerdo para que le quede ahí de recuerdo. Así que mañana venga listo con la cámara porque vamos a tener que poner cámara, ¿ok? Así es que so time is over. Llegamos al final de esto prácticamente ya mañana. Okay, so thank you. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night. Ya mañana, José. Mañana se baña, José. Good night. Bye. Bye. Bye.